Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Conciencia. El, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Javier Pizarro Cerda, quien es actualmente investigador del Instituto Pasteur en París, Francia. Es Javier, bienvenido a, Muchas gracias, a nuestro gusto. programa y gracias. muchísimas gracias por hacer este tiempito de, de su apretada agenda en esta visita a Costa Rica. Debo decir que costarricense, formado Costa en la Universidad de Costa Rica, en esa universidad, un, de escuela de biología, un bachillerato en la escuela de biología y mm -hmm. una maestría en nuestro sistema de estudios de posgrado. Es ¿Qué correcto. tal esa formación, Javier? Cuéntenos. Mira, una, suficiente para llegar a Europa. Una formación excelente, realmente. Yo recuerdo con mucho efecto mi pasaje, mi pasantía por la Universidad de Costa Rica y tuve profesores extraordinarios, realmente tanto en la carrera como en el posgrado y Mira, yo llegué allá a Francia, primero hacer yo hice una maestría, como vos decías, y luego me fui allá, allá a Francia a hacer un diploma que se llamaba Diploma de Estudios en Profundidad, que era una maestría en realidad, antes del doctorado y yo siento que salí perfectamente formado por supuesto que tuve que adquirir algunos cono conocimientos en biología molecular claro, exactamente claro. digamos que no tenía en ese momento aquí en Costa Rica pero yo llegué con un bagaje muy muy fuerte y no tuve ningún problema para intentar ya lo lleva a Francia Javier es una historia interesante porque yo terminé mi maestría en el sistema de posgrado aquí en la UCR trabajando en el laboratorio de un investigador extraordinario Edgardo Moreno quien tiene su laboratorio en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Y en el momento en que yo terminaba mi maestría, Edgardo, que es una persona con muchísima apertura, eh, estableció una colaboración con un investigador en el Centro de Inmunología de Marsella, Lumini, eh, Jean-Pierre Gorbel, quien eh, podía facilitarnos lo que era el estudio de eh, células en la infección bacteriana que estábamos estudiando en ese momento, que es eh, la brucela, eh, causante de la brucelosis y nos interesaba en ese momento pues adentrarnos un poco a estudiar la interacción entre la bacteria y la célula entonces se presentó la oportunidad de, muy rápidamente de hacer un doctorado y recuerdo que yo terminé mi maestría aquí en la universidad discutimos con Jean Pierre y un mes después eh, ya yo estaba en, en Marsella un, y después. un mes después eh, la, la embajada de Francia aquí nos ayudó muchísimo. muchísimo yo me fui con una beca de hecho de la embajada de Francia para Costa Rica ah, y así empecé mis estudios en, en Marsella. Entonces, primero una maestría y luego el doctorado... Era un doctorado. requisito para hacer el doctorado. Era un requisito en ese momento para hacer el doctorado. Entonces fue un año de maestría y eh, me integré muy bien en el sistema, entonces continué con el, con el doctorado, tres años de doctorado y posteriormente... Pero, Todo eso en Marsella. Todo maestría eso en Marsella, y en Marsella. En Marsella, en el centro de Marsella. ¿Cómo llega Instituto Pasteur? Después del doctorado, yo me sentía muy contento con el sistema francés y quería explorar un poco más ese sistema y eh, igualmente tenía curiosidad por investigar otros patógenos bacterianos. Entonces, en ese momento estaba con Brusela y decidí eh, interesarme por otro sistema bacteriano, eh, Listeria y en el Instituto Pasteur contacté a una investigadora de gran prestigio la profesora Pascal Cosart quien tenía más de 25 años de trabajar eh, con este patógeno y eh, ¿Con, con esa bacteria con, con esta ba bacteria ah. específicamente entonces le escribí simplemente eh, estando en Marsella estando en Marsella exactamente estando en Marsella y recuerdo muy bien que le escribí en ese momento y correo electrónico y una carta también y durante un par de semanas no, no tuve ninguna respuesta. Yo dije, bueno, empecé a contactar a otra gente en Estados Unidos y un día estaba en mi apartamento y de repente a una hora ahí totalmente imposible, suena el teléfono y era esta profesora que me llama y me dice, estaba de vacaciones y acabo de regresar y, y vi su carta y me interesa mucho lo que usted ha hecho hasta el momento, eh, le interesa venir y yo por supuesto, entonces acordamos ahí mismo una cita, me fui al pasteor a dar una charla, a discutir con la gente del laboratorio y decidimos que nos interesaba trabajar juntos. Y en el 99, entonces, eh, en marzo del 99, llegué al Pasteur y desde entonces me encuentro trabajando en ese laboratorio. Ya como, como investigador de planta, que podríamos decir. Eh, estuve permanente. haciendo una pasantía postdoctoral de unos tres años y después de tres años eh, discutimos nuevamente con la profesora, con un equipo de investigadores y me propusieron eh, la posibilidad de integrar, de participar en un concurso y, y obtener una plaza en el instituto y bueno, no lo había contemplado. Me pareció una oportunidad extraordinaria y participé en ese concurso y muy afortunadamente logré obtener esta plaza. Entonces desde el 2002 tengo una plaza como de investigador estatutario del instituto. Sin, sin necesidad de dar clases, solo, solo eh, dedicado a investigación. O, dedicado, o dedicado eh, una gran parte del tiempo a investigación. En realidad eh, podemos dar clases, eh, pero es eh, optativo. Sin embargo, te digo que a mí me gusta dar clases y yo me, me he involucrado con, con algunos programas de enseñanza, tanto en París como en otras partes del mundo, porque el Instituto Pasteur es una red de institutos, digamos, la casa madre, por decir algo, está en, en París, pero hay un Instituto Pasteur en Lille, en Roma, en Teherán, en Saigón. En Montevideo, Guadalupe, eh, muchos lugares del mundo, en todos los continentes prácticamente hay un Instituto Pasteur. Y una de las vocaciones de, del Pasteur es la enseñanza también, no solo hacer investigación, sino dar enseñanza, participar a la enseñanza. Entonces yo he participado en algunos programas en China, en Grecia, en Uruguay. Entonces eh, trato de implicarme eh, cada vez que puedo con, con la enseñanza también. Mar maravilloso. ¿Iremos a tener un Instituto Pasteur en Costa Rica? Yo creo que no... Está es, es la influencia una, suya en el instituto? Mira, yo creo que es una posibilidad que se debería discutir porque, por ejemplo, algunos institutos Pasteur han, han surgido de, de la nada. Por ejemplo, el de Montevideo, que nació en el 2005. Es un instituto que surgió eh, de, de cero. Fue muy interesante porque fue una... Eh, Francia tenía una deuda con Uruguay de la Primera Guerra Mundial y la forma de pagar esta deuda fue precisamente creando un instituto pasteur, ah, pero en otros lugares, por ejemplo en Hong Kong, eh, lo que se hizo fue homologar un instituto que ya existía. Entonces eh, no me parece para nada descabellada la, ide la idea de discutir eventualmente con autoridades y eh, determinar si existe algún centro que ya, ex eh, que, ya, que ya esté funcionando en Costa Rica, el Piet, el Ciet, por decir algunos eh, institutos que trabajan en, en investigación con enfermedades infecciosas. Ese es un poco la eh, la nota dominante de los institutos claro. y se podría pensar eventualmente en homologar un instituto que tenga la, la etiqueta Instituto Pastor. Eso, es, eso podría ser eh, factible. Claro, ya, ya casi tenemos que hacer una pausa, pero, uh -huh. pero es importante conocer por qué usted se interesa en, en la infección bacteriana, Javier, en, en, desde sus estudios de maestría. Ya entiendo uh -huh, que uh -huh. ya usted tenía esa, esa inclinación. Sí. Eh, mira, me interesa estas esas infecciones por doce Dos motivos, por una parte, para entender la infección, para tratar de controlar la infección igualmente, que son eh, realmente grandes males que acosan el mundo, pero igualmente podemos utilizar algunos de estos patógenos eh, como herramientas para manipular de forma molecular las células y descubrir nuevas funciones. Por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo actualmente en el Pasteur con esta bacteria Listeria. Estudiamos la infección, pero utilizamos esta bacteria que es poco patógena. Para manipular las células y descubrir nuevas funciones celulares que pueden llevarnos luego a cáncer, desarrollo, diferenciación, metabolismo, a, a otros eh, aspectos de la biología que no son necesariamente conectados con la, con, la, con la infección. Ok, permítame hacer una pausa. Claro. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Javier Pizarro sobre sus investigaciones en el Instituto Pasteur en, en París. Eh, Javier, ya, ya dijimos cómo, cómo se, interesó, se interesó usted en, en, en la infección eh, bacteriana y usted comenzó con Brusela. Con Brusela. Y que, que produce brucelosis. Sí. ¿Qué es Brusela y qué es brucelosis? Brusela es un eh, patógeno eh, gram negativo intracelular es una bacteria que causa eh, esta enfermedad en ganado eh, vacuno, porcino, en ovejas. Es un patógeno que afecta. Son varias bacterias en realidad: Brucella abortus, Brucella suis, Brucella ovis, que afecta a, a, a varios mamíferos. ¿Cuándo eh, se descubre, Javier? Esto se descubre en 1887 en la isla de, de Malta, precisamente. Este patógeno causa una enfermedad que se llama fiebre del Mediterráneo, fiebre de Malta, también. Y precisamente hay un eh, investigador, un médico británico-australiano, David Bruce, que estaba afectado en ese momento a la isla de Malta y asocia esta enfermedad, eh, la fiebre del Mediterráneo, con esta bacteria patógena que, que él identifica en ese momento y que posteriormente llevaría su nombre. Este es un periodo muy interesante porque Luis Pasteur en ese momento echa por tierra todo lo que es la eh, teoría de la generación espontánea de, de la vida y muchos investigadores asocian entonces el origen de algunas enfermedades que se consideraban espontáneas precisamente a, eh, se asocia a la aparición de ciertas bacterias entonces muchos investigadores deciden eh, determinar cuáles son los agentes que eh, ocasionan algunas de las enfermedades más importantes de esa época entonces por ejemplo Robert Koch eh, en 1882 descubre el agente de la tuberculosis que es Mycobacterium eh, un alumno de, de Pasteur precisamente en Vietnam descubre la gente de la peste, Yersinia, y eh, Bruce descubre la gente de la brucelosis en, en Malta. ¿Y, ¿Y cómo llega usted a interesarse en, en, en Bruselas, en Costa Rica? Eh, su historia. Bueno, precisamente eh, gracias al contacto con, con esta persona que, que fue mi maestro y que es un, una gran inspiración todavía, Edgardo Moreno. Edgardo, él realizó su tesis de doctorado en 1979 en la Universidad de Wisconsin y él comienza a interesarse en Bruselas y, en particular, en una molécula que se había estudiado poco hasta ese momento. Es una molécula que se, vamos a llamar lipopolisacárido que pertenece a la capa externa, vamos a decir, de, de la bacteria. Es una molécula muy particular que tiene una parte de, de lípido y una parte de azúcares. Gra, eh, las, gra, las bacterias gram-negativas, E. coli, eh, poseen esta molécula, pero diferentes bacterias poseen diferentes variaciones de esta molécula y Edgardo había determinado precisamente en su tesis doctoral que eh, la, el lipopolisacárido de Brussels es una molécula que presenta, propiedades biológicas interesantes es una molécula que pasa desapercibida por el sistema inmune que de, o sea, induce no, no la reconoce si no la biológica. reconoce induce la proliferación de algunas células que otros lipopolisacáridos no logran activar entonces él eh, inició aquí una serie de estudios en Costa Rica eh, siguiendo su temática de doctorado caracterizando eh, las propiedades biológicas de esta molécula y en el 92 entonces eh, yo inicio eh, mi trabajo con él para tratar de entender un poco cómo contribuye esta molécula del hipopolisacárido a la virulencia de esta bacteria Brucela. Y nos interesamos entonces en la, cómo está compuesta la membrana externa de la bacteria y estudiamos la resistencia de esta, de esta bacteria a una gran cantidad de, de moléculas bactericidas y nos damos cuenta que el lipopolisacárido confiere resistencia a Brucela. ¿Qué tan importante es brucelosis en Costa Rica, Javier? Hablemos un poquito o, o a nivel mundial. Uh -huh. ¿Es, ¿Es un problema a considerar? ¿Es un problema serio? Es un problema serio, definitivamente, en el Mediterráneo, eh, que es en realidad donde se originó y donde probablemente esta bacteria pasó al hombre hace unos 10.000 años, durante el periodo en el cual se domesticaron los primeros eh, mamíferos, eh, vacas, eh, ganado porcino. Probablemente en ese momento la bacteria pasa al ser humano y logra ser patógeno humano. Entonces en el Mediterráneo es una enfermedad importante. En Latinoamérica es una enfermedad importante, muy importante. En el sur de Estados Unidos igualmente. Y un detalle importante es que eh, no existen vacunas eh, adecuadas. Eh, desde hace mucho tiempo existen algunas cepas que se usan como vacunas, pero son problemáticas porque... Luego, cuando se logra se, se trata de investigar a los animales que han sido vacunados, es difícil saber diferenciar la vacuna de la infección. Entonces, esta es una temática que, por ejemplo, que Edgardo Moreno está trabajando activamente con su equipo, eh, tratando de generar eh, nuevas vacunas un, eh, más efectivas que permitan, en efecto, diferenciar lo que es... Eh, en, ¿En Costa Rica es un problema la brucelosis en, en ganado vacuno? Definitivamente, sí, definitivamente. Produce esterilidad en machos produce eh, aborto eh, en hembras preñadas, entonces es un, es un problema económico importante. ¿Puede llevar a la muerte al, al individuo o no necesariamente? Eh, no necesariamente, en, me refiero al huésped primario. El hombre es un huésped secundario y puede producir muerte, en efecto. La bacteria, mm, digamos, no logra encontrar su órgano eh, blanco, su órgano objetivo, y puede infectar muchos órganos. Produciendo una fiebre que se llama ondulante y eventualmente puede ser mortal. Hay algunas eh, cepas de Brucella melitensis, Brucella suis que son muy, muy patógenas. Y, 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 y si ¿sí hay casos reportados en humanos en, en nuestro país. Sí, claro, ¿Sí por se, supuesto. Se han, ¿sí por supuesto, por supuesto. Usted brinca a listeria. Sí. En, en, ya como parte de sus estudios en, 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 en Francia. En Francia. Cuéntenos de esta, de esta bacteria. ¿eh? ¿Qué, en qué, se, ¿Qué se diferencia con respecto a Brucella o por qué o cómo llega usted a, uh -huh. a estudiar listeria? Eh, listeria, listeria con uh -huh. L, ¿no? Con H. Listeria, es correcto, con L. Eh, es otro patógeno intracelular, es por eso que inicialmente me intereso a, a este patógeno, porque también logra penetrar en las células de nuestro organismo, pero eh, causa una enfermedad eh, totalmente distinta. Eh, es peligroso en, en mujeres eh, embarazadas, es una... Causa importante de aborto, de, aborto. de meningitis también, es eh, la primera causa de meningitis bacteriana. Eh, es una enfermedad que eh, generalmente no afecta a individuos que tengan un sistema inmune eh, competente, pero en, en niños cuando pequeños, cuando viene cuando a inmunosupresión, eh, la bacteria puede ser bastante peligrosa. Y es una bacteria muy interesante porque eh, no es tan patógena como Bruselas. Entonces se puede manipular de eh, forma mucho más eh, fácil, si podemos decir, en el laboratorio. Genéticamente se puede modificar y, y en realidad esta bacteria se ha utilizado eh, tanto para estudiar la virulencia como para manipular células. Y el laboratorio precisamente al cual yo me integré en el Instituto Pasteur es un laboratorio que tiene una gran trayectoria utilizando esta bacteria para activar células y descubrir eh, nuevos eventos moleculares, nuevas cascadas de señalización en las células, para entender cómo funciona la célula misma. Excelente. Permítanme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Continuamos con Conciencia, hablamos con el doctor eh, Javier Pizarro. Sobre la histeria, ya, ya usted nos definió muy claramente eh, esta bacteria, cuéntenos de la relación en, en, en este proyecto propiamente que tiene con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Javier. Bueno, eh, hace tres años eh, yo estaba de viaje aquí en Costa Rica y eh, discutí con un eh, colega, antiguo colega de la Escuela de Biología, Johnny Peraza, quien eh, se encuentra eh, como profesor en el Tecnológico de Cartago. Y eh, yo estaba interesado en que tratáramos de establecer alguna relación eh, profesional, eh, tratando de involucrar estudiantes que pudieran visitar nuestro instituto y hacer una pasantía. Y precisamente en ese momento eh, había un estudiante, eh, Katia Núñez Montero, quien eh, decidió eh, venir a nuestro laboratorio para hacer eh, su trabajo final de graduación en la carrera de biotecnología. Entonces, Katia en el 2013 visitó nuestro laboratorio, estuvo trabajando con nosotros tres meses allá y a partir de esta pasantía decidimos, eh, Katia le interesa el tema de la listeriosis, nos damos cuenta que en Costa Rica se conoce muy poco sobre la diversidad de listeria y nos encontramos también en un periodo en el cual, eh, gracias a nuevas herramientas en biología molecular, podemos caracterizar en forma mucho más... Eh, Rápida, nuevos genomas, nuevas especies. Y Listeria, por ejemplo, se descubrió en 1926. Luego, eh, a través del tiempo, se de descubrieron nuevas especies y hasta el 2010 se habían descrito únicamente seis especies de Listeria. Y a partir del 2010, eh, precisamente gracias a esas nuevas técnicas en genómica, eh, se empiezan a descubrir nuevas bacterias en Estados Unidos, en República Checa. Eh, hubo un estudio de un grupo de colegas del Instituto Pasteur haciendo un repertorio de lo que es la diversidad de listeria en el mundo y nos damos cuenta que en Centroamérica no existe ningún reporte eh, serio de la diversidad de esta bacteria, en Sudamérica muy poco, en Chile. Entonces decidimos tratar de eh, establecer un proyecto conjunto para caracterizar eh, la diversidad de listeria en Costa Rica. Igualmente empezamos a trabajar con unas cepas eh, epidémicas que poseen algunos genes que no se encuentran en, en otras cepas de listeria más asociadas a alimentos. Entonces decidimos tratar de integrar en este proyecto lo que es el estudio de la diversidad de listeria, la presencia eventual de bacterias que tengan estos genes asociados con, eh, con infecciones, con epidemias de listeria y tratar entonces de, de establecer esta colaboración para eh, caracterizar un poco lo que es Distillery. Interesante, Costa Rica. ¿un estudio financiado por ustedes aquí en Costa Rica? Es un, es un estudio que eh, de momento está financiado por el tecnológico. Por el tecnológico. Por el tecnológico, exactamente. La vicerrectoría nos aprobó un proyecto y eh, en este momento está financiado por el tecnológico. Ah, qué interesante. Uh -huh, uh -huh. Hablando de financiamiento, Javier, ¿cómo, ¿cómo anda el financiamiento en Europa? Cuéntenos un poco esa parte. Uh -huh. ¿Fácil conseguir platas? para hacer este tipo de investigaciones? Eh, bueno, la competencia es eh, dura, pero tenemos financiamiento, hay una agencia en Francia, eh, la Agencia Nacional de la Ciencia, la ANR, que eh, canaliza la gran parte de financiamiento... Gubernamental. Gubernamental, es correcto. Eh, aplicamos también eh, a proyectos europeos. Entonces, eh, las agencias nacionales de diferentes países se asocian igualmente para distribuir eh, eh, presupuestos, para distribuir eh, dinero para investigación. Entonces, aplicamos, también existen muchas alternativas locales, por ejemplo, la ciudad de París, la municipalidad de París tiene un presupuesto para ciencia, la municipalidad de París, la región de París. Tiene usted se puede imaginar ir uno a la municipalidad de San José para que le den dinero a. Para parece, las sería, fantástico, de uno. sería fantástico, sería fantástico. Sería extraordinario. Ah, sería extraordinario. ¿Ha, ¿Ha experimentado usted, digamos, eh, ¿sabe usted alguna, de alguna forma de, de discriminación que usted haya sufrido por el hecho de ser latino? Eh, ninguna. Ninguna. Ninguna, ninguna. En ningún momento sufrí ningún tipo de discriminación. Eh, como te comentaba al principio del programa. Eh, yo me integré muy fácilmente creo que eh, tal vez las cosas han cambiado en ese momento pero en ese momento uno yo decía que yo venía de costa rica y la gente no, no sabía muy bien ubicar dónde estaba costa rica entonces era una carta de presentación a veces un poco neutra la gente no sabía cómo que asociar precisamente a este a, a, a esta etiqueta. <laughs> qué interesante. Uh -huh. Algunas personas, eh, Javier, y, y usted lo sabe, uh -huh. y consideran que nosotros aquí en el tercer mundo deberíamos de, de dedicarnos a, a, a brindar, a suministrar eh, material biológico, muestras biológicas a ustedes allá en el primer mundo. ¿Qué, ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Debemos hacer nosotros ciencia o no? Por supuesto que tenemos que hacer ciencia. Por supuesto que tenemos ciencia. Tenemos una gran diversidad, una gran eh, riqueza biológica. Pero eh, nuestros proyectos de investigación no deben eh, únicamente basarse en suministrar eh, en muestras. Eh. Nuestros investigadores, nuestros estudiantes tienen que involucrarse plenamente en los proyectos de investigación eh, y, en la medida de lo posible, aportar tecnologías, importar tecnologías, eh, desarrollar proyectos propios no tenemos que eh, y, y casualmente trabajar en colaboración con grupos a, con grupos eh, líderes a nivel mundial y aprovechar ¿verdad? precisamente eso eh, que están haciendo ustedes con el Tecnológico la oportunidad de Katia eh, de, ir, de ir al Instituto Pasteur por Es ejemplo, correcto, me no. parece que hay que hacer reperturiar el conjunto de investigadores costarricenses en el extranjero que somos eh, varios y tratar de investigar las posibilidades de establecer colaboraciones que son definitivamente muy productivas para ambas partes. Correcto, correcto. ¿Qué, qué, qué debe cambiar en nuestro país para que la ciencia sea preponderante eh, dentro del desarrollo como tal? Eh, mira, para responder eso te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es, ¿Vos sabes cuál es el, el porcentaje? cero cero por ahí aparece en uno, en el, en el Producto, Producto Interno Bruto. Bruto. Bueno, en Francia es aproximadamente 3,5%. Eh, en el conjunto de países eh, europeos es generalmente alrededor del 3%, y la ciencia es una, es una inversión, es una inversión eh, de capital intelectual. Eh, hay, que, hay que motivar eh, a, nuestras, eh, a nuestros Autori gobiernos, au autoridades, autoridades gubernamentales, para que se den cuenta que la ciencia no es un lujo y que la ciencia genera conocimiento y, y genera herramientas. Eh, importantes. Entonces, eh, hay, es necesario financiar la ciencia. Y es una tarea que tenemos todos eh, todos pendientes. Nosotros que intentamos eh, desarrollar ciencia en, uh -huh. en nuestros países, ¿verdad? yo creo que es importante de una u otra forma involucrarnos eh, a, nivel, a nivel de gobierno ¿verdad? y convencer a las autoridades eh, eh, de que es importante la inversión en este campo, campo en particular. Hay sin lugar a dudas. Definitivamente. Javier, muchísimas gracias. De verdad que muy agradecido gracias. por hacer este espacio gracias para por compartirlo con nosotros. Y desde luego que muchos éxitos eh, más allá en el Instituto eh, Pasteur. Muchas gracias, Gustavo. Y éxitos también con esta colaboración con el Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.